baile solidario, Bailando Sonrisas, desde la Academia de Baile de María Dance, donde participan todos los alumnos y alumnas de su escuela, y a través de ese eslogan de Bailando Sonrisas, pues hemos querido concienciar un poquito a la sociedad de Isla Cristina para que sea un poquito más consciente de todo lo que supone la Navidad, sea un poquito más solidario. Aportaciones a través de un juguete han podido aportar, han entrado a través de un juguete, esa era la entrada o ese era el contrato que teníamos. Y bueno, y se han volcado la población de la Cristina con esos juguetes y luego también la cantina que tienen arriba, ese momento de convivencia navideña que viene genial también. Es súper contento, todo un éxito. En este tipo de evento, como ya es normal o creo que tiene que ser así, agradecer muchísimo todo lo que han hecho, porque este es un evento que pone los pelos de punta desde que entras y ves todo el ambiente que hay, la gente cómo se ha volcado, los niños la ilusión que le pone y a través de la sonrisa, hasta el eslogan me gusta, el título de este evento tan bonito, solidario. Y bueno, luego a los padres, madres, familiares, todo el mundo colaborando, no solo lo material, que es lo que podemos ver ahí, estos juguetes, sino también un poco concienciando en estas fiestas tan entrañables, tan sentimentales, ¿no?, para todos, para ver que también tenemos gente todavía con problemas, niños, que es una fiesta también donde los niños y niñas tienen gran protagonismo en las Navidades, y donde María, de esta manera tan bonita, está bailando sonrisa de todos los presentes, no solo los que bailan, sino también los del público, todos los asistentes, pues ha podido hacerlo tan, tan bonito este evento. No solo recaudando juguetes para los Reyes Magos, que lo buscarán, ya adelantamos, en servicios sociales, y ellos destinarán a todos los niños y niñas de Isla Cristina, sino también concienciando a todo el asistente. María Dan, es un privilegio tenerla en el Servicio Municipal de Deporte. Es muy conocida y yo me atrevería a decir que no solo en el Servicio Municipal de Deporte, ¿no?, como monitora deportiva en este caso, sino también para el pueblo de Isla Cristina. María Dan es una persona súper solidaria, que hace las cosas de corazón y que es un privilegio, creo, tenerla en Isla Cristina para todo el mundo. Así que enhorabuena sobre todo también a ella por esta iniciativa y poner el corazón de manera tan grande y tan bonita en este evento. Nuevamente las instalaciones deportivas forman un todo y afortunadamente volvemos a tener un evento solidario y que además nace de una de las monitoras del Servicio de Deporte y por supuesto con el trabajo también de muchísimos voluntarios y del personal del servicio, lo que me hace sentirme aún más orgulloso. Mis orígenes son los que son, y los míos son deportivos. Y si hay algo que siempre he tenido clarísimo, es que el deporte es solidario, es capaz de unir, y es capaz de hacer cualquier iniciativa, y lo puede todo. Y hoy se ha demostrado una vez más, con más de 70 chavales y chavalas que han estado bailando, y toda la grada llena, que eso es importantísimo, porque nos encontramos en una fiesta que son bastante, bueno, entrañables, familiares, y siempre hay alguna familia que tiene dificultades y actividades como esta hacen que, bueno, que nos sintamos un poquito más cercanos a ellos y que, bueno, de alguna manera pues podamos también participar y colaborar para que estos niños y estas niñas que tienen dificultades en sus casas pues no lo noten un poquito menos.